Buenas noches, una noche más en Encuentros Mágicos y esta noche con alguien muy especial que después os voy a contar. Pero primero os voy a decir que gracias a alguien de las que nos escucháis en Más Allá de las Ondas y que nos seguís, esta noche, en los 10 últimos minutos, trabajaremos con las cartas del oráculo floral, a ver qué consejo nos da. O sea, si tienes alguna pregunta, aquí estaremos con el oráculo para ver qué te quiere decir el oráculo, para ver qué consejo te da. Bueno, voy a presentar hoy a nuestro invitado maravilloso porque es un crack, es un crack, es una persona que sabe muchísimo y que nos puede hablar de muchas cosas, pero hoy nos va a hablar de una en concreto y de alguna más, pero la que nos hablará concretamente va a ser el biomagnetismo, cómo se trabajan con los imanes. Y este crack maravilloso que lo conocéis seguro todos es Lorenzo Arroyo. Buenas noches, Lorenzo. Hola, buenas noches, Ana, y todos tus seguidores. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Preparado un día más? Porque ayer ya tuvimos programa y hoy otra vez. Estamos preparados siempre nosotros, ya lo sabes. Lorenzo, vamos a hablar de biomagnetismo. Yo sé que sabes muchísimas cosas, nos hablas también de cómo llegar desde la kinesiología y todas estas cosas maravillosas, pero hoy vamos a centrar el biomagnetismo, porque a mí me encanta trabajar con ello como terapia, porque puede solucionar muchísimas cosas y en teoría es algo como que nos... es como una terapia o una medicina que nos puede inmediatamente reorganizar, recolocarnos en el lugar, porque al final somos eléctricos, somos bioenergéticos, ¿sí? Y además somos electromagnéticos. Recuerda que nuestra Tierra se mueve y los astros en el universo se mueven por la gravedad. Exacto. Entonces nosotros rotamos alrededor de un eje longitudinal y transversal. Y la Tierra tiene un polo norte y un polo sur. Y ahí quiero hacer... Entonces, el biomagnetismo siempre funciona en nuestro cuerpo. La gravedad nos ayuda a que el ser humano por sí pueda ponerse de pie y mantenerse en esa bipedestación y no perder el equilibrio. No solamente eso, sino que nos ayuda a correr, a saltar, a brincar y a dormir, a levantarnos, y no nos ocurre nada de eso. Dicho esto, nuestro cuerpo también tiene cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Sí. La parte anterior de nuestro cuerpo, el pecho y hasta abajo, es positiva. La parte posterior es negativa. Pero dentro de que la parte anterior es positiva, nuestro hombro derecho es positivo, positivo, y nuestro hombro izquierdo es la parte positiva, pero es negativo. Uh-huh. Y detrás ocurre lo inverso. Entonces, jugando con las polaridades, yo puedo corregir cualquier imperfección, entre comillas, de mi cuerpo, a nivel físico, a nivel etérico, emocional, mental, espiritual, o todo lo que yo sea capaz. Nosotros aquí en esta vida necesitamos, podemos estar en muchos niveles. Espirituales, búdico, ánmico, monádico, lo que quieras, pero tenemos un cuerpo y ese cuerpo es el que nos tiene que mantener y llevarnos a todos sitios y sobre todo funcionar bien para que mi vida sea lo más larga posible aquí en este planeta, ¿no? Cuando pasamos a otras dimensiones, entonces ya la cosa cambia. Entonces, el biomagnetismo vino... O sea, todo eso que hemos dicho, eso más bien es magnetoterapia. La Tierra está cargada energéticamente. Hay piedras que tienen la cualidad de imantar el hierro y imantar geodas, imantar un montón de cosas. Los cuarzos mismos son potenciadores de toda esa historia. Pero nuestro cuerpo, que es lo que nos lleva y con lo que nosotros trabajamos, necesitamos que el biomagnetismo o la contaminación electromagnética nos cause el menos destrozo posible. Quiere decirse que a nivel físico, a nivel muscular, a nivel endocrino, a nivel energético, a nivel del sistema nervioso central, a todos esos sistemas pulmonar, digestivo,
tiene que estar bien. Y tenemos en nuestro cuerpo una serie de elementos que nos ayudan a que eso sea así. Por un lado tenemos las cargas, pero por el otro lado tenemos el hierro. Y todos sabemos que el hierro es un mineral que lo que hace es ayudar a provocar corriente en todas las direcciones, en una dirección determinada. Entonces, aprovechándonos de eso, nosotros trabajamos con biomagnetismo, sea de la escuela que sea, puede ser biomagnetismo el Voith con el par biomagnético, el biomagnetismo holográfico, el biomagnetismo holístico, cualquiera. Trabajamos con eso para ayudarnos a potenciar nuestro cuerpo y además que nuestro pH, que es el que es ese líquido que tenemos entre las células y que baña todo nuestro cuerpo, esté en una proporción armónica. No esté ni muy ácido, porque nos provocaría enfermedades, y muchas de ellas enfermedades desagradables, o alcalino, con lo cual también nos ayudaría a tener cosas enquistadas. Tampoco no nos interesa. Nos interesa un pH, según los expertos, entre 6,9 y 7,3. Y ahí se basa todo. ¿Qué hacemos con el biomagnetismo? Aprovechar eso para mirar si nuestro cuerpo, haciendo un rastreo por el cuerpo, tiene virus, porque si en un lado tiene virus, en el lado opuesto, al mismo nivel, un poquito más arriba abajo, tendrá una bacteria, porque el virus y la bacteria es el yin y el yang, se complementan. No puede existir un virus si no hay una bacteria, y al revés. Entonces, con eso nosotros jugamos con el par biomagnético para regular el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, al nivel que sea. Y entonces, hoy te decía hace un momento que muchas veces algunas cosas como una gastroenteritis, pues bueno, tienes que ir al médico. Los médicos siempre están mejor, pero si no tienes esa opción, como ahora nos hemos visto con todo esto del COVID, que no te podían atender y todo esto, pues oye, un poquito de agua, un par de imanes, puedes testar con kinesiología lo que te va mejor y el asunto se soluciona. Un músculo que no tiene fuerza, le colocas un imán con su cara positiva y todo el mundo sabe que ese músculo va a funcionar bien. Otra cosa es averiguar el motivo por el cual ese músculo se ha quedado débil. Si es por culpa de un tendón, de un ligamento, por algo que hago mal en mi vida, una postura o algo que no como. Es interesante tener los puntos Rilder, que son esos puntos que detectan nuestras vitaminas, oligoelementos, proteínas, aminoácidos, minerales, sales de Schussler. Todo eso, hay un esquema en nuestro cuerpo que esos puntos, tocándolos con kinesiología, nos dicen si le falta o le sobra, está carente o está en exceso de energía de eso, de esa proteína, de ese mineral, de lo que sea. Y desde ahí tenemos que ir a esas valvulitas que tenemos en nuestro sistema linfático, porque cuando falta en algún sitio es porque en otro sitio tiene un exceso. Porque ya sabes que siempre se ha dicho que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si en un sitio me falta, en otro sitio tendré un exceso. Tan malo es que me falte como que tenga un exceso. En la medicina tradicional china, eso está clarísimo. De hecho, lo que es el yin-yang. Y los que saben practicarla bien hacen eso. Compensan donde hay más a donde hay menos. Y al final, en el cuerpo ocurre exactamente lo mismo. Hay una inflamación en un lugar, pero en otro lugar hay un déficit de energía. Claro. Y los imanes, al final, lo que hacen es poder regular esto. Claro, poner esas cosas en su sitio. De miles maneras. Nosotros, ahora que has hablado de medicina tradicional china, pues en kinesiología trabajamos con medicina tradicional china. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues mira, oye, este meridiano del estómago, las cosas me sientan mal. Pues vamos a mirar todos los puntos y testar a ver qué punto es el que tiene mal. Que no lo quiero hacer porque no sé kinesiología. Voy a buscar un imán y lo voy a poner en el punto de inicio del meridiano y otro en el punto final del meridiano. Y me aseguro de que la energía y el flujo de energía por ese meridiano funcione correctamente. Y así de fácil. Lo mismo con un músculo. Si tengo un músculo que me molesta, me duele, me noto la espalda muy cargada. Normalmente los músculos cuando duelen es porque están hipertónicos. Hay un exceso de energía. Un músculo que esté flácido no duele porque no se contrae. Y si no se contrae no puede doler. Pero los hipertónicos sí.
Entonces, si yo tengo un músculo así, miro la cara del imán que lo va a reforzar. Mi cuerpo es súper sabio, él sabe lo que necesito en cada momento. Solo se lo tengo que preguntar. Que no sé kinesiología, me pongo de pie, me coloco el imán y hago lo que hacéis en constelaciones familiares, ¿sabes? Dejarme ir para adelante o para atrás a ver qué me dice mi El cuerpo. péndulo interior. El péndulo interior, o sea que es Pero súper espera, fácil. Espera. Vamos a ir puntualizando. El imán tiene dos caras. Sí. Porque es lo que hablábamos de la Tierra, de sus dos Polos. partes, de los dos polos. El imán tiene dos polos, dos caras. ¿Qué ocurre con ellas? La positiva, ¿qué es lo que hace? Y el polo negativo, ¿qué es lo que hace? La positiva refuerza siempre todo lo que le pongas. Un meridiano, un músculo, un tendón, un ligamento, ¿sabes? Una articulación la refuerza. Y la negativa la relaja. Uno la tonifica y el otro la relaja. La negativa dispersa, ayuda a que se desinflame. Por ejemplo, tengo un golpe en una rodilla, se me pone la rodilla como un botijo. ¿Ahí qué tengo que hacer? Poner imanes negativos, buscar el sitio donde pueden pasar sus valvulitas o donde el músculo hace el inicio, la inserción o donde van los ganglios linfáticos o ahí donde toco y me duele. Y entonces tengo que poner la cara negativa porque esa va a ser la que me va a relajar, me va a desinflamar. Y después, cuando eso ya esté conseguido, si lo que necesito es fuerza, porque mis piernas han quedado débiles, entonces lo refuerzo con positivo. Quiero decir una cosa, que en mis años de trabajar con el biomagnetismo, descubrimos una cosa que está en internet también, pero que mucha gente no cae, que es que tenemos un polo norte y un polo sur, pero tenemos dos versiones del polo norte. Uno es el norte geográfico y otro es el norte magnético, ¿sabes? Te digo porque me he encontrado muchas veces algunas casas que sacan los imanes con el polo magnético geográfico. Y el polo magnético geográfico va al revés en nuestro cuerpo, porque tú sabes que si tienes un imán positivo y uno negativo, para que se junten tienen que estar las caras contrariadas, se atraen. Si están las mismas caras, se repelen. Entonces, si tenemos el polo norte, yo tengo que buscar la contraria a eso, el polo sur. Entonces, nos hemos dado cuenta que algunas casas, pues eso atienen el polo norte magnético y decimos, oye, esto no funciona. Porque algunas casas que fabrican, o sea, que venden fabrican, los imanes ya con los polos. Porque algún alumno los ha comprado por internet y ha dicho, oye, a mí no me funciona esto, ¿qué pasa? A ver, tráelos aquí, vamos a mirarlo. Coges el imán, ¡pum!, funciona al revés. Porque no es que sea al revés, es que están declinados, me parece que, no te quiero engañar, me parece que 15 o 18 grados, suficiente para que nuestro cuerpo, ese imán no lo reconozca como positivo o negativo, ¿sabes? Por eso, por la gravedad. Y más desde, ¿te acuerdas que hubo un tsunami muy importante hace muchos años que decían que la Tierra había rotado y se había hecho una traslación de muy poquitos grados, pero un poquito? Pues desde entonces aún se nota más. Ah, sí. Claro, entonces a veces hay confusión para algunos profesionales o algunas personas que miran por internet, se compran los imanes y después no le funcionan. O queriendo dar fuerza a un músculo, lo debilitan, o queriendo relajarlo, lo tonifican. Eso lo quería puntualizar porque a mí me costó encontrar esa historia, ¿sabes? Hasta que fui a una casa y le dije, oye, y me dijo, ah, pero tú sigues lo de Goiz. Claro, estamos hablando de imanes terapéuticos, no imanes magnéticos. Y dice, claro, es que yo lo meto en un aparato del ejército que me dice dónde está el norte, ¿sabes? Pero es el norte geográfico, ¿eh? Eso es importante. Te lo iba a preguntar porque cuando estuve yo trabajando también con ellos, también me encontré con el mismo problema. Habían unos que se vendían de los chakras y estaban todos girados al revés. Estaba el norte donde era el sur y así. O sea, te lo iba a preguntar, ¿eh? Bien. Pues créeme, Ana, que eso que descubriste tú y yo, no mucha gente lo sabe, ¿eh? Porque se siguen vendiendo a miles, ¿eh? A miles, ¿eh? Madre mía. Y a mí me ha gustado ir a las casas originales y ahí probarlos, ¿no? Porque un imán no hace daño, pero te puedes equivocar. Si tú tienes una bacteria, que en teoría las bacterias, el polo positivo las anula, y le pones el negativo, vas a hacer que crezcan más, o al revés, ¿no? Y en cosas como cándidas, como virus, ahora esto con el coronavirus, ¿sabes?
Nosotros recomendamos a todo el mundo que se ponga un imán en cada bolsillo, y sobre todo los que no se vacunan y los que se vacunan también, porque ya sabes toda la problemática que hay con el tema. Sí. Porque dos imanes negativos en el bolsillo pueden hacer que los virus no se acerquen, porque los virus, el polo negativo los anula. No, no. La pregunta del millón, las personas que empiezan a trabajar con ellos y que bueno, que dicen, vale, pero ¿dónde, qué haces con el polo negativo? ¿Lo pones a la piel? ¿Lo No. pones hacia afuera? El polo Claro. negativo, si tú lo quieres para ti, el polo Sí. negativo tiene que ir a la piel. ¿Qué pasa? Que hay otras casas, muy buena esa pregunta, y muy pícara esa pregunta, porque en internet te ponen la cara arriba, que es la cara que está debajo, pero para que Claro. tú veas lo que tienes que poner. Y la gente los pone, pues a mí no me funciona. O mira, a mí me ha ido. Tú imagínate una persona que quiere hacerse una limpieza hepática, una persona que quiere hacer que sus riñones funcionen mejor porque está justita, una persona que... Con dolor de garganta. Claro, no llega nada, no llega nada. Esta semana, me parece que el lunes o el martes, una señora que le habían diagnosticado una traqueitis y resulta que eso era porque hay un aspecto emocional en su vida que lo está atacando y bueno, se le ha desarrollado la traqueitis, está, no puedo hablar, me cuesta, ¿sabes? Bueno, pues con dos imanitos y una de tus gotas famosas. Eso, yo también utilizo los imanes con los elixires florales, sí, Claro, señor. claro. Y además tengo una, he traído una cosita, porque a lo mejor no te gusta mucho, pero funciona. Hay muchas veces que durante la consulta, cuando una persona tiene un conflicto y no lo deja seguir para adelante porque tiene supresiones o tiene escudos en su vida y no la dejan avanzar, o tiene eso que hacéis los consteladores, que hay campos mórficos, ¿no? Si hay un campo mórfico y no lo resuelves ahí, eso es una entidad o... que puede ser un familiar, puede ser una entidad negativa, puede ser una energía interferente, lo que tú quieras, es igual. Pero lo tienes que limpiar para Sí. poder seguir, porque si no te va a atascar. Y tienes que mirar la edad en que ese cuerpo, esa energía, entró en tu cuerpo. Ajá. Entonces, con kinesiología hacemos recesión de edad y si te da a los 5 años, pues claro, la persona no sabe a los 5 años qué es, ¿no? Bueno, pues vamos a mirar, pero hay una energía interferente porque hay un modo de energías interferentes, un modo de geopatías, que son esas cosas que no podemos explicar, un modo de contaminación electromagnética y después hay probetas que las pones encima del cuerpo y si el músculo se va, tiene eso, que son probetas no para tomar, sino probetas para asegurarte de lo que tienen. Iba a decir diagnosticar, pero nosotros no diagnosticamos, simplemente Información, la para recibir la información que información. tenemos para eso, ¿sabes? Entonces, y es interesante porque entonces utilizamos unos imanes que hay que tienen el centro está agujereado. Sí, para Entonces ahí poner. metemos tu bota, tu botecito o la flor de Bach o lo que sea, porque él no la quiere tomar en ese momento, necesita la vibración porque no es ahora, lo pasó a los 5 años, por decir algo, a los 8, y es entonces cuando necesita eso. Pues bueno, le pones el imán con su para positiva que toque al cuerpo y Sí. desde ahí, flash, entra y lo corrige. Lo proyecta a nivel espacio-tiempo. Sí, 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 Estamos sí. ahí en la película nueva de la Marvel, ¿eh? Ya te digo. Sí, sí, Pero es sí, verdad. Sí, sí, sí. Es muy bueno porque... Porque, y también una cosa que hemos aprendido últimamente es saber eso por dónde entró, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué cogí yo esa enfermedad? ¿O por qué cogí esa rabieta? ¿O por qué me intenté quitar la vida? ¿O por qué, sabes, me peleé con el novio o él me dejó y pasé esa depresión? La edad y por dónde entró. Porque muchas veces no entran por donde pensamos. Y entonces ahí va muy bien esos remedios y esos remedios que tienes de chakras, que un día tendremos que hablar porque funciona muy bien. Y Sí. además, si le pones la botellita, puedes seguir en ese momento trabajando, pero después al final le tienes que dar una solución para que eso lo integre. Y entonces ahí sí que se hace con su cuentagotas, el elixir que prefiera y que lo tome. Porque nuestra mente necesita que le recordemos a menudo que está haciendo un trabajo. Porque si no, no lo hace, tú ya lo sabes. Sí, es Viene verdad. una persona a constelar, has hecho una constelación de maravilla, pero si él no hace nada, o no se lo cree, o cuando llega a su casa le dice a su pareja, vaya una tontería, pues yo te veo igual, otra vez te has enfadado, igual que ayer, entonces, ¿sabes? Ya está, Entonces, bloqueado.
Claro, entonces necesito algo y para eso las flores, tú sabes que van de fábula, sea de las que sean, de chakras o esos elixir, el antidepresivo ese que tienes que funciona muy El bien. depreflor. Y bueno, que te ayuden a salir de esa historia, ¿no? Y bueno. De hecho, claro, con los imanes podemos hacer un montón de cosas. Claro. Podemos trabajar a nivel físico si me duele la garganta, si me duele la cabeza, pero también podemos trabajar a nivel emocional, porque estoy trabajando y deshaciendo ese nudo espacio-tiempo que tiene que ver con la emoción. O también podemos trabajar a nivel cuántico, También. espiritual. Bueno, espera, primero explicaremos eso. Nosotros cuando tengamos un dolor, simplemente con un par de imanes que tuviéramos en casa, ¿verdad? Eso sería una parte del botiquín. Sí, sácalos, Voy a sacar varios para que lo vea la gente, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos que están forrados, son muy similares a los del Void, ¿sabes? sí. Son imanes forrados. Esa es la parte negativa Sí. y esta es la parte positiva. En algunos casos, fíjate, esto si lo ponemos así, Sí, se repelen, no se juntan, pero si lo claro. giramos, se pegan, ¿no? Y lo curioso de los imanes es que pasan a través de cualquier cuerpo. A ver si me sale, porque no tenía preparado eso, pero ya que estás aquí. Mira, aquí tenemos un manual, ¿vale? Vale. ¿Ves que hay un imán? Espera, que esto no se ve. ¿Ves que hay un imán por ahí? No, bájalo un poquito. Ahí, ahí. Y no, es ahí, por ahí se ve. Sí, hay uno por aquí y si está ahí es porque Espera, está voy a el otro quitar por el el otro fondo, a ver lado. si quitando el fondo se ve, porque es interesante esto. Porque muchas veces no. ¿Dónde está la cámara? Tienes que ir donde Está está la la cámara. cámara ¿Dónde está la cámara de vídeo? Tienes que ir ahí, darle la flechita y le pones que no quieres fondo. Vale, ahí está. Ahora lo que no sé es cómo quitarlo, pero bueno, vamos a Le ver si. No, soy muy malo yo para esto. Mira, ahora sí que Bien, se ve, ¿vale? de Mira, maravilla. esto es un imán positivo y esto es un imán negativo, ¿vale? Fíjate qué pasa si yo muevo el imán de abajo, no el de este, fíjate. ¿Ves qué pasa? Y tengo un Yes. manual que es 1 centímetro, es un tocho. Lo mismo pasa con cualquier cuerpo, sea una madera, sea una, ¿sabes? Ahora lo voy a sacar para afuera, mira. ¿Ves? Lo hago andar hasta donde yo quiera. Eso es Pareces lo un que mago. hacen. ¿Perdona? Pareces un mago porque eso son cosas que se utilizan en los trucos de magia, ¿no? Del Claro, ilusionismo. pero además la importancia es que entiendan que eso mismo que hace con este manual, eso mismo lo hace con los virus. Pones dos virus con la parte positiva a los dos lados y se repelen, se tienen que ir sí o sí. Si los pones contrariados, se pegarán y uno alimentará al otro, ¿sabes? O Claro. cualquier cosa. Pero también hay otra cosa muy interesante de los imanes, es que si nosotros nos queremos cuidar, podemos poner los imanes en la leche, por ejemplo, a la parte negativa, o en el agua, que nos alcalinizará el agua, la leche, la fruta, los yogures, las vitaminas, lo que sea. Y si lo que queremos es a un producto que tenga más fuerza, le pongo la parte positiva y lo dejo ahí unas horas y eso me va a ayudar, ¿sabes? Eso incluso a veces lo hemos hecho con las flores, que bueno, es una persona que no le gusta tomar nada y que tiene un problema serio. Pues bueno, ponte, toma, llévate este imán, lo pones debajo, pones el bote de las flores y vas tomando ahí todo el día. Y Claro. oye, funciona muy bien, muy bien. Claro. Y ahora te voy a enseñar el otro que te decía, si lo encuentro por aquí, para que veas lo que hacemos con las flores, porque es interesante. El imán, el único problema que tiene son los ordenadores, las tarjetas de crédito. Claro, el teléfono. Porque si te descuidas, pues te pueden borrar esa información. Yo cuando aprendí el primer curso de imanes, siempre me acordaré que fui con un chico que se había comprado un coche nuevo, un Peugeot 308, de aquellos que arrancaban con un código alfanumérico, tenías que Ostras. ponerle una contraseña para poder arrancar el coche, dejó los imanes ahí y después no podía abrir el coche. Se le borró Ostras. toda la información, pero absolutamente toda. Madre mía. Tuvieron que venir, no del taller ni de la concesionaria de aquí de España, tuvieron que venir de Francia a
volverle a resetear todo y volvérselo a grabar. Madre mía. O sea que hay que ir con cuidado, ¿eh? Mira, esto es un imán de esos que te digo, ¿ves? Que tiene un agujero. Es muy grande este. Sí, claro, porque mira yo lo que quiero con este imán. ¿Es de ferrita? Es de ferrita este. Le pongo un pote de flores de Bach o de los tuyos aquí, mientras sí. hago la consulta, sí. y entonces me ayuda a resolver ese conflicto la edad que sea, ¿eh? O si tiene varias cosas, o, ¿sabes? Y si no, otra solución es preguntar si lo que necesita es una gota. No te creas que piden 10 gotas, no, no, una gota en aquel Sí. momento y lo resuelve. Pues Ah. estos imanes son muy interesantes, ¿eh? Y esto los utilizamos también. Claro, lo que nos estás diciendo ahora en este último momento de cuando vas a buscar ese esa edad en la cual, por fidelidad o por lo que fuera, simplemente por un trauma que tuvo aquella persona y deja un trocito de su alma allí y guardada para protegerla. Y entonces ahí muchas veces se cuelan cosas diferentes. Muy bien. Eso es lo que íbamos a decir ahora, las energías interferentes o los campos mórficos, esos que hacemos en constelaciones, ¿no? Los que hacéis constelaciones, los campos mórficos siempre en una constelación siempre salen muertos, que no han sido atendidos, que no han sido respetados, que no le han dado su espacio. Esos son energías interferentes también, buenas, sí. pero interferentes. ¿Pero qué hacen? Me pueden amargar la vida. Pues para eso los imanes funcionan muy bien. Porque eso que pasó, o era un niño que tuve, o un aborto que tuve el segundo mes de casarme, o el tercer mes de quedarme embarazada, bueno, pues llévalo allí, trabaja ahí con los imanes, ponle las flores si es que quiere flores. La homeopatía también funciona, pero las flores, para trabajar nuestro pasado, no cal que te diga nada, funcionan de maravilla. Entonces, y si tienes algún elixir extra, como eso de los chakras que tú tienes, o los otros, que no me acuerdo cómo se llaman. Los preparados, sí. Los preparados esos, ¿no? Pues eso te pueden facilitar mucho la faena. Porque si no limpias aquello allí, a la vuelta de un tiempo volverá a estar. Porque siempre decimos, cuando como que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma, si yo la saco sí. de un sitio, en aquel sitio que queda un vacío, si no lo lleno con luz, con agua, con frecuencia de con lo que flores, sea. Con lo que sea, se van a meter ahí otra vez. Y Sí. caigo en lo mismo otra vez. Entonces no puede ser. Para eso los imanes funcionan muy bien. Ajá. Desde las constelaciones, lo que yo hago, porque me encanta, que es una de las partes que más me gusta de constelaciones, es ir a buscar ese trocito de alma que claro. tú te dejaste y traerlo. Y muchas veces lo sellamos con eso, con un elixir floral. Pero ahora sabiendo lo de con los imanes, me ha costado. Porque además, Lorenzo, las cosas que nos ocurren, esos traumas, esos disgustos que nos llevamos en la vida a veces, se quedan guardados en la memoria, pero no en la cabeza, sino del cuerpo. La En memoria ese celular, sí, músculo. señora. Pero a nivel físico, emocional, mental, espiritual, búdico, ámbico, a todos los niveles que tú seas capaz. Y es bonito eso que has dicho, porque mucha gente no se lo cree. Se ha roto el alma. El aura se ha desplazado. ¡Pam! Y ha quedado de lado. Y hay que reconstruirla otra vez. Y sí, yo utilizo los imanes, pero las flores también. Las flores son los elixires. Porque eso cuando pasó, ¿qué pasaba? Tenía rabia, tenía miedo, tenía claro. esto. Si le doy un soporte vibracional con eso, que nosotros testamos, pues mira, le sale, pues yo qué sé, estaba amargada, Willow, o se lo das una gotita o se lo pones encima del imán y ya está. Y tomas nota, porque aquel elixir seguramente le saldrá cuando acabe la sesión para recordarle que aquella cosa ya está solucionada. Porque si no, volveremos otra vez a nuestras creencias y a nuestros patrones de toda la vida y me pondré allí. Sí, exacto. A esa carencia, a ese Claro. No haber y hay que volver a llenar. Pues sí, señora, sí. ¿Cómo ha cambiado? Yo recuerdo cuando empezaba, que tenía 20 y algo de años, cuando empecé con la naturopatía, que trabajábamos con aquellas chinchetas de imanes. Sí. Y que era genial porque también ya hacían cosas y no sé los gaos, no sé El los gaos que cuerpo a partir tendría. de 800 gaos, 1000 gaos ya tiene suficiente, 1200 para según qué partes está bien. Con lo Muchos cual, gaos,
Los imanes de la nevera no nos sirven, ¿verdad? No, porque son muy débiles y esos no son imanes terapéuticos. Es que el concepto que te estaba intentando explicar antes es que hay un imán para fuerza que se utiliza en la industria para dejar cosas colgadas y que se mantengan ahí. Sí. Y hay otros imanes terapéuticos. Quiere decir, no desprendo óxido. Porque tú imagínate los imanes de grafito. Estamos preocupados por el grafeno y hemos utilizado durante muchos años imanes de grafito sin forrar. Porque si están forrados, pues bueno, no pasa. Pero sin forrar, apoyan en mi piel. Y si apoyan en mi piel, me están contaminando, ¿eh? Claro. O sea, ojo, que hay muchas... Por eso, a mí a veces me dicen que soy un poco... Eso que está de moda decir, eres un poco muy perfeccionista, un poco pijo. Te quedas con todos los detalles. Pero es que es así. Nuestro deber como terapeutas es que cuando salga una persona, salga mejor que cuando ha entrado. Y que no vuelva por el mismo tema, que vuelva por otros, porque tenemos tantas cosas que resolver en nuestra vida que no hace falta que vuelvan por el mismo tema. Exacto, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. Hay muchas cosas. A veces dice, bueno, ni tengo tensión, ni estrés, ni trauma. Seguro que sí, seguro que sí. Si hay una parte de tu cuerpo que te duele cuando te la tocas, ahí tienes una memoria corporal de algo que no has solucionado. Sí. Eso es lo que hablé la otra vez con lo de la desactivación de las memorias corporales, ¿no? Yo también lo aplico y a veces es eso. Mientras está allí, le hacemos la terapia esa y le pongo un imán para que le ayude, porque hay muchas energías que vienen, muchísimas, más de las que nos imaginamos. Lo vemos en todas las películas, no hace falta, ¿sabes? Algunas... lo hablamos en Más Allá de las Ondas, algunas son muy buenas, otras son regulares, otras no son tan buenas y otras no son malas, pero te complican la vida, ¿sabes? Y de tanto en tanto sale alguna que sí que es mala y ya está. Y entonces tenemos que estar ojo visor para que eso no nos afecte. Exacto. Cuando una persona cambia de golpe su carácter, es una persona extraordinaria, pero tiene un genio, pues mira ese genio, porque si le sale es... de tanto en tanto, a lo mejor está en mucho estrés, tiene un trauma, a lo mejor tiene una puerta abierta por un chakra, los chakras y tienen la acompaña. Y la acompaña. Y a veces, por eso te decía de rellenar los espacios huecos, porque vale, lo has sacado, ya no está, muy bien. Ostras, y a los dos días vuelvo a estar ahí otra vez. Si le preguntas que si es el mismo, a veces es el mismo, que viene otra vez. ¿Por qué? Porque su espacio no lo has limpiado, lo has limpiado momentáneamente y lo has dejado vacío. Claro. Y entonces él viene allí, por eso es importante lo que te decía, imanes, flores de Bach, las flores funcionan muy bien para eso, muy bien, muy bien, muy bien. Porque esas flores que nos ayudan a no repetir patrones de conducta, a no repetir, ¿sabes? Esas van genial para ahí, ¿sabes? Y otras para limpiar. Tenemos flores, bueno, tú mejor que yo sabes. Las para tomar para conciencia, para limpiar. Limpio esa historia y toda esa mierda que me ha quedado ahí en aquel impacto que he tenido emocional con la primera novia que me ha dejado, cuando mi padre me dijo, estoy viendo el fútbol, déjame, que para mí era, no era importante para él, pero para mí sí. Todas esas historias son roturas de alma. Proporcionalmente, no es que se rompa toda y se vaya, pero tengo una porción que no he recuperado todavía. Que lo he dejado muchas veces en esa pareja que me dejó. Le he dejado un trocito en ella. Por eso, muchas veces cuando hacemos trabajos de sanación, tenemos que devolver, además, para los budistas, esta tara blanca, que lo que te ayuda es a recuperar esas partes del alma y devolver tú lo que te has quedado del otro. Sí, sí. Porque eso también es importante. Hombre, claro que sí. Piensa que eso empieza ya en el nacimiento. ¿Sí? Nosotros... En la preconcepción, ¿no? Y en la concepción venimos y nos ponemos en el vientre de una mujer y nos conectamos con ella a través del cordón umbilical. Empezamos a montar nuestros chakras y todo nuestro cuerpo a través de ahí. Tenemos una conexión increíble. No necesitamos nada. Es el interfaz que hay entre el ordenador y la pantalla de la televisión. O sea, la pantalla del ordenador, ¿sabes? El cable ese es el que nos conecta. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que lo paso mal, el niño protesta, la madre a veces no puede hacer nada porque no lo sabe, no se da cuenta. Pero después al salir, eso que has dicho es interesante, porque al salir es bueno, antes de cortar el cordón umbilical, dar un espacio para que la madre recupere sus fluidos y el niño o la niña recupere sus fluidos. Porque si no, después
puede tener, en un 80% de los casos, tienen codependencia. Aquella niña que necesita preguntarle a su madre todo, o aquella madre que, aunque es adulta, la niña le tiene que decir las cosas, ¿sabes? Eso ocurre mucho. Eso, en un trabajo que tenemos de los chakras menores de Hugo Tovar, hay un trabajo muy bonito con el chakra del ombligo, el chakra de la placenta se llama, porque podemos saber hasta dónde está el impacto ese, ¿sabes? De que a veces empiezas a preguntar años y, oye, sí, pues me sale esto a los 6 meses de embarazo o 5 meses, y se pone la mano, hostia, ¿sabes qué me pasó? Tuvimos un accidente, me caí por la escalera, mi marido se fue a trabajar fuera, llegué a mi casa y mi marido me dijo que me iba a buscar otra mujer, que esas cosas sí. que pasan. Y ahí se queda la impronta. Desde la técnica de la metamórfica también podemos ver eso en el pie, y es fabuloso. Sí, sí. La es maravilloso. La técnica metamórfica de los pies, ¿no te refieres? Es esa cosa tan suave que sí, es una delicia. Una claro, delicia que claro, a veces... Claro, recuerda que ahí estamos trabajando con las fascias, ¿eh? Sí. Y estamos trabajando con los pies, que en reflexoterapia los pies tienen un diagrama de todo nuestro cuerpo, ¿sabes? Y además tenemos ahí todos los chakras montados en los pies. Hay un curso de reflexología que es reflexoterapia de los chakras, muy bonito, porque a través de los pies se trabajan los chakras, igual que los trabajamos en el cuerpo. Está muy interesante. Y otra vez ahí, y no es, aprovecho el momento, porque te tengo, no siempre, nos conocemos de hace tiempo, pero no siempre tenemos tiempo para hablar, ¿no? Sí, que sepas que los elixires esos tuyos, por ejemplo, ¿nosotros qué hacemos? Cogemos un steeper, ¿sabes los steepers? Sí, aquellos los steepers. Que son de cerámica de cuarzo, ¿no? Sí. Entonces, ponemos una gotita, por ejemplo, del elixir del chakra 2, ¿vale? Lo pones ahí encima, le pones el steeper, le pones un esparadrapo hipoalérgico para que lo tenga unos días, y oye, el cambio lo flipas, ¿eh? Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. La técnica del ombligo, de tapar el ombligo, ¿qué sabes de ella? Bueno, en el ombligo, medicina tradicional china y en kinesiología, tenemos los 5 elementos. Entonces, cuando tú tapas, hay dos técnicas que yo conozca. Una es trabajar el ombligo, porque en el ombligo casi siempre hay dolor, porque todo lo que pasa en mi vida queda grabado allí. Desde que era pequeñito, que decíamos que me quedé embarazada la mamá, hasta que salí, que me cortaron y se quedó una parte mía allí. Y tengo esa molestia. Y como tenemos los 5 elementos, tenemos unos puntos de acupuntura que puedes tocar y testar, y te dicen cómo está el elemento tierra, fuego, metal, agua, madera. O introduces el dedo un poquito más en el ombligo y con el dedo miras. El ombligo tiene puertas, igual que nuestro cerebro. Por eso se llama el cerebro abdominal, la parte del intestino delgado que nos llega hasta el ombligo, ¿eh? Entonces, tiene puertas, y una de esas puertas te comunica con áreas de tu vida y de tu cuerpo. Si las de tu vida no lo sabes, tú miras, yo en relación con el elemento tierra, y eso ya no solamente es por el estómago, el bazo páncreas, que también, sino cómo yo me defiendo. Yo toco tierra, estoy aquí, me siento integrado, ¿sabes? La naturaleza está conmigo, porque fíjate que tenemos 4 estaciones ¿sí? y 5 elementos. Entonces, ¿sí? el elemento tierra siempre está pirulando entre todos los demás. Entonces, eso es interesante que has dicho. Y entonces, ahí en el ombligo, tú puedes poner un imán y otra vez decimos las flores y tiene un resultado increíble. ¿Por qué? Porque está trabajando con los 5 elementos y con esas puertas de conexión con nuestro alma, a nivel que tú quieras. Claro. Si no lo sabes, no te vas a enterar, pero si lo sabes, te vas a enterar. Y de hecho, tú bien has dicho que es lo primero que te conecta la madre, después nos lo cortan, pero sigue siendo el punto de conexión con la madre vida, con la madre tierra, con todo. Está claro, está claro. Cambiamos de madre, entre comillas, pero sigue estando igual. Y cuando una madre, un hijo le hace algo, seguida se pone la mano en el ombligo y dice, ay, Dios mío, me va a hacer. En el corazón también, pero sobre todo en el ombligo. Y a veces dices, bueno, lo lógico es el corazón, no el ombligo, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, pues sí. Una pregunta más. Bueno, primero decirles puedes, a todos... Puedes hacer las que quieras y si no, todas. Yo sigo hablando, ¿eh? Hasta además, que me estamos tú y yo. No, pero me gustaría pues saludar a todos los que nos acompañan. Venga. Está Luis,
Luis también está, está Monse, y nos han saludado, y a todos los que nos estáis saludando. Por cierto, podéis preguntar, que Lorenzo os va a contestar todo. Vaya, seguro, sin problema. Podéis preguntar lo que necesitéis. Y también, como siempre dice Luis, Lorenzo, seguirnos, apuntaros al YouTube, que eso sí, estará en YouTube, seguirnos, que esto nos seguirnos, seguir más allá de las ondas, programa, Encuentros Mágicos. Hay interesantes entrevistas de gente que pueden dar su versión y su experiencia. Exacto. Hay personas, yo ya tengo unos años, entonces a veces dice que sabe más el zorro por viejo que por zorro, ¿sabes? Entonces, y el diablo. Entonces, hay muchas cosas de esas que está bien. Ahora está mucho de moda. Te decía antes de empezar que una cosa que he aprendido es el tema este del biomagnetismo holográfico que hace el holográfico. Alberto, que resulta que me ha hecho pensar en qué pasa con esas historias del grafeno, esas historias de la proteína Spike, esas historias del ARN degenerante, todo eso que está tan de moda y que todo el mundo explica, ¿no? Y nosotros, cuando empezó el coronavirus, yo sigo una escuela, se llama Neuroenergética, que está Hugo Tovar y el Charles Krebs, que son dos monstruos de la kinesiología. Y entonces el Hugo hace formatos de todo. Hizo formatos de esos dos, de formatos del coronavirus, de las tres vacunas, porque había gente que ya se las había puesto, y para quitar el estrés que eso provoca en nuestro cuerpo. Y bueno, y funciona muy bien, porque tenemos un grupo de WhatsApp y la gente explica. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando ahora en la consulta vemos que no solamente eso que está de moda del grafeno, el ADN degenerante, la proteína Spike, la tenemos ahora, sino gente que no se ha vacunado, pero que tiene otras vacunas anteriores, tienen, si no todos, algunos o varios? Uh-huh. Y entonces eso ha sido una cosa que me ha gustado, porque los inventos, no, pero trabajar con la experiencia y decir, bueno, pues voy a poner el modo en circuito de la Pfizer en el punto que me dice y voy a trabajarlo allí, con flores, con imanes, con lo que sea, y voy a quitarle ese estrés. Eso es interesante, porque resulta que estamos preocupados por una vacuna y cuando tenemos una edad, el niño cuando tiene los 20 años o 18 años que ha dejado de vacunarse, igual se ha puesto 30 o 40 vacunas, que claro. Tengo aquí el listado que te he dicho, si quieres te las enumero, que fliparás. Y todo eso también hace que eso, ¿te acuerdas que decíamos el estrés de las vacunas, el coronavirus, también la expansión de conciencia con el DMT, ¿sabes? Eso también me afecta para que yo no pueda ser yo. Me cuesta concentrarme, me cuesta meditar. Hay mucha gente que le cuesta meditar, le cuesta estar tranquilos, le cuesta pensar, porque el DMT no lo utilizamos suficientemente. Bueno, si hay alguno, la dopamina, importante la dopamina, ¿sabes? Porque nosotros, el triptófano es un neurotransmisor que necesitamos y nosotros a través de los imanes lo podemos potenciar. Miras el punto de triptófano, ponle un imán y potencialo, una sal, lo que quieras. Eso está muy interesante. De esto que nos estás hablando ahora, que digamos que es la kinesiología, esos puntos que en kinesiología se ve que tienen que ver con los meridianos, diferentes cosas. Sí. Pero eso es otra cosa. Pero lo utilizamos con el biomagnetismo porque yo no puedo acceder a mi pH de la sangre. O sea, ¿sabes? De los líquidos intersticiales yo no puedo acceder. Sí. No somos ni médicos, ni tenemos las herramientas, ni tampoco nos interesa. Pero sí que puedo modificarlos. Y si sé que en un sitio hay una infección, puedo ayudar a que se reduzca. No digo quitarla, que también, pero a que se reduzca, ¿sabes? Y eso es interesante. Pero claro, esa infección, por ejemplo, de esta gente que viene con trombos o esta gente que tiene que su circulación ha variado, pues tú pones el sistema circulatorio, buscas los puntos que están alterados y le puedes poner imanes o quitarle el estrés con flores, con lo que el cuerpo te pida. El cuerpo es muy exquisito, ya lo sabes tú. A veces estás convencido, esta quiere un jolly y después no te está, pues no quiere ese, ¿no? Que quiere exacto. Otro. Sí. Es así. Una cosa es lo que ves y otra cosa es lo que hay ahí, ¿verdad? Claro. Y eso es cierto. Nos ha preguntado alguien si se puede trabajar el tema endocrino por el ombligo. También, solo tienes que saber esos cinco, te digo mi experiencia,
Que hay ahora gente que utilizará otras técnicas. En el ombligo hay gente que pincha y pone, por ejemplo, los médicos ponen, pinchan procaína, sabe, la terapia neural, y con eso ayudan. Nosotros buscamos el sistema endocrino dónde está, ¿sabes? ¿En qué función está? ¿La función circulatoria, la reproductiva, la función de los pulmones? Y donde esté, ahí buscamos. Si ahí hace daño, eso lo vamos a poner en su circuito y vamos a poner ahí qué es lo que quiere. Reforzarlo, el sistema inmunológico, endocrino. Voy a ponerle un imán. Está débil porque esa mujer tiene unas reglas que las deja hecha polvo y que no puede con su cuerpo. Vamos a potenciar eso, con carga positiva para que eso le dé. Que resulta que no, que tiene unos dolores que no hay quien la tienen que ingresar porque hay muchas mujeres. Pues entonces le voy a poner su carga negativa. Y voy a utilizar el ombligo con otro punto de mi cuerpo que tenga resonancia con eso. ¿Sabes? Por ejemplo, si tengo el ombligo y resulta que le duele o le cuesta a esa persona mucho, pues yo qué sé, la tráquea, pues voy a poner en contacto el ombligo con la tráquea y voy a ver una conexión entre las dos cosas y qué es lo que necesita. Es lo que necesita. Y voy a mirar en una parte de su cuerpo, cuando ponga eso, si se destapa un dolor. Que normalmente, cuando hacemos algo, se destapa un dolor. Le doy una flor, es como te sientes, muy bien, pero ahora desde hace un ratito. Tengo aquí como un pellizquito y decimos, bueno, es normal, te está empezando a hacer efecto, ahí es donde tiene su historia, ¿no? Nosotros hacemos es ir a rascar un poquito ahí ese, que salga un poquito más a ver qué es lo que hay escondido ahí, que puede ser que haya pues eso, un campo mórfico de lo que sea, o una corriente Una electromagnética fidelidad, lo que o lo que sea, sea. sí. Entonces ahí lo corregimos. Pero hay otras personas que hacen más. Nosotros no podemos pinchar con procaína, ni con anestesia, ni lidocaína, ni Traumel, ni nada. Pero sí que es verdad que eso mismo también lo puedes, en algunos casos, depende qué cosa, por ejemplo, el Traumel se puede tomar. Hay médicos que en vez de pinchar hacen que lo disuelvan en el agua y se lo beban, ¿no? Es un Ah. antiinflamatorio natural, homeopático, que no tiene efectos secundarios y que funciona de fábula. ¿Sabes? La procaína igual, puedo sacarla, no pinchar, pero echarla a la piel y hacer un masaje en aquel sitio o aquella herida que tiene mal, ¿sabes? Hay gente que pincha, porque son pápulas de nada, no, pero Y bueno. Lorenzo, en Elixires Florales, la estrella de Belén, cuando hay una herida, para sellarla, para cerrarla, es maravillosa. Y si hay mucho dolor, tenemos flores preciosas que el doctor Bach las dio como sustituto de la morfina, como por ejemplo el olmo. El olmo. Imagínate, el olmo. O sea, de verdad hay cosas maravillosas. Y por eso son estas charlas, Lorenzo, para que Sí. podamos dar A mí me esa. gusta esa que dice, la estrella de Belén la utilizo y no sé si ahora de memoria no me viene alguna otra, porque a veces las testo, pero cuando hay una herida, una Sí. cicatriz que tiene, aunque no sea, no tenga queloides, sino que se vea muy Sí, grande, como sí. que para eso va muy bien. Le Va das de ahí, haces un maravilla. pequeño masaje, ¿sabes? Después lo tapas, lo cubres, lo dejas que se relaje y ya está. Y funciona muy bien. Y muchas veces en el tema del ombligo, una de las flores que se ha dado más habitualmente es la estrella de Belén. Por eso, Claro. porque de alguna manera ese corte, como tú bien has dicho, no se hizo lo De la mejor mejor posible. manera, sí. Fue traumático y Sí, eso se ha sí. quedado ahí. Sí. Y muchas veces simplemente aplicando la estrella de Belén durante unos días cambia la vida de esa persona porque empieza a ver las cosas de forma diferente. Sí. Y bueno, otra planta que es muy interesante cuando hablamos en recesión de edad y trabajamos en la infancia o en personas que han tenido conflicto en su vida, es se me ha ido. La madre Willow, selva, la ah, madre el conejo, selva. sí, la madre La selva. madre selva para todas esas cosas del pasado funciona muy bien, Sí. funciona muy bien. Sí es que te la pide y la necesita, a veces no, pero sí hay flores que son una maravilla y que cada día sabes que tiene unas propiedades y cuando te das cuenta descubres que aún tiene otras. ¿Por qué me ha pedido esta persona ahora eso que me has dicho tú, el olmo, que yo no lo tenía concebido, ¿eh? Y mira que nosotros tenemos hasta un programa de ordenador para esas frecuencias, ponerlas en luz, primero en ¿En sonido y cuánto? después en luz, y ponerla en la zona a la persona. Como el Pero cuánto. después, sí, como la quantum, pero después siempre hacemos que se lo tome. Porque si no, volvemos otra vez a lo mismo. Ello ha quedado allí, si no tapo aquel agujero con luz, sonido, con frecuencia de flores, y no le recuerdo a mi cerebro que aquello ya está, volverá a tenerlo igual, Sí. porque en su memoria está ahí, no la puede. El inconsciente podemos quitar
el estrés que le provoca o la energía negativa o la negatividad de la emoción. Pero como la podemos quitar de ese tema, pero está para otros temas. Entonces, como son puertas, vasos comunicantes, de seguida se va a volver a enganchar con otro y vamos a estar igual, si no nos limpiamos. Y Lorenzo, ¿podríamos trabajar con los ancestros? Con la, también, con el, claro, biomagnetismo, o sea, tenemos el cuerpo ahí de la persona, como tú has dicho y hemos hablado, me parece, que puedes, a través de otra persona, puedes testar a alguien que no está ahí. Sí, el domingo mismo en un curso ese de chakras teníamos un problema, que no lo voy a decir porque no vaya a ser que después lo cojan, pero una persona que tenía un problema con uno de sus familiares, que por dos veces se había intentado lesionar, ¿no? O alguien que tiene un niño que tiene problemas y que no le encuentran nada, pero de tanto en tanto le dan brotes de bipolar o lo que sea, ¿no? Y entonces ahí también lo hacemos. Vamos a mirar a ver la edad de la causa de esa historia, que pueden haber varias y normalmente son cíclicas. Eso en PNL se dice que esa muestra de rastreo en PNL es que por lo menos tres veces en mi vida ha pasado para que yo lo tenga a la memoria en mi cuerpo. Y vamos ahí, miramos qué es lo que quiere y lo limpiamos. Cuando ya está, miramos si hay alguna edad anterior y seguimos. A veces no solamente aquí en esta vida, te vas a otras vidas, pero bueno, vale, a estas vidas. La historia es que aquellas cosas que a veces los padres nos cuidamos mucho de los niños y aquellas cosas insignificantes para nosotros, porque estamos con estrés, no le damos importancia, a ellos les ayuda mucho. Pues hicimos una sesión a su hijo y bueno, a las 2 horas de acabar el curso ya me estaba diciendo qué cambio, y qué cambio mi hijo, ¿sabes? También es verdad que la mujer tiene unas dotes especiales, es muy sensible como vosotros, ¿sabes? Y entonces, pues eso facilita mucho la cosa. Enseguida entró en una regresión y enseguida entró en hipnosis sin hacerle nada, ella sola. Uh-huh. Y hablaba con su hijo y además aprendió una técnica de un tal Aurelio Mejía que hace que cuando hace una regresión o una hipnosis, si el problema está con la madre, pide permiso a la persona, ¿eh?, para ver si se puede poner su madre. ¿Me dejas que hable con tu madre y aclaremos este tema? Ah, pues sí. A ver, dame permiso, ¿me das permiso? Venga, señora. Y la misma persona habla como su madre. O al revés, ¿sabes? Es magnífico, es magnífico. Porque se dio rodado, ¿eh? Que yo te lo juro que no lo busqué, pero se dio rodado, rodado. Y bueno, sí. Bueno, señora, ¿usted lo ha entendido lo que quiere su hijo? Muy bien. ¿Podemos ir con su hijo? Venga, explícame tú. ¿Has entendido lo que te ha explicado tu madre? Es por ahí. Sí, además le dices bla, 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 ¿sabes? Esas cosas que quedan ahí, que para un niño, para un adulto es una tontería, pero a un niño que tiene 5 años, o 6 años, o 3 años, o 12 años, o, ¿sabes? Y hay muchas cosas que no hacemos. ¡Ah, mira qué pechurrina!, ¿no? Que nos hace gracia y le puede hacer un problema al niño después, ¿sabes? O mira qué tetillas tiene la niña, ¿no? Está, mira, ya tiene tetillas. Y después la niña ves que va siempre toda tapada con los libros aquí delante y no deja, ¿sabes? Hay que ir con cuidado, mucho cuidado. Pero sí, se pueden trabajar los ancestros. Y otra vez te digo, siempre mira quién hay implicado. Porque muchas veces aquí, ¿quién está? Tu madre, tu padre, tus tíos, tus abuelos, abuelos paternos, maternos, bisabuelos, paternos, maternos, 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 paternos y paternos, paternos, maternos, ¿sabes? Porque hasta 3 generaciones puedes trabajar. Ahora, cuando haces... ¿Solo tres? ¿Solo tres, Lorenzo? No, digo que hasta 3 sesiones son las que se dan. Se pueden trabajar más, pero lo normal son 3. Hay 5 elementos, como máximo puedes ir a 5 generaciones siguiendo la medicina tradicional china. Pero tú después puedes ir a donde quieras y tú seas capaz de llegar. Porque el problema es que después que lo has hecho, tienes que hacerlo volver aquí. Entre comillas lo de volver, porque la persona está ahí, ¿eh? Pero que no se deje nada por ahí. Porque si no, también puede traer otra vez el conflicto. Y las energías interferentes, sean de los muertos, sean de la índole que tú quieras, están siempre ahí, por eso que decías tú al principio, un trauma, mi alma se ha roto, se ha desplazado, tiene un agujero, y eso ha hecho que mi chakra tenga ahí, uno de los pétalos esté agujereado. Y entonces se pasa de un lado a otro la información, y si no lo reparo, siempre va a estar así. Es como aquella gotera en un tejado, ¿sabes? Sí. Ahora no llueve, ahora no pierde, pero cuando llueve otra vez vuelve a caer. Hay que limpiarlo. Lorenzo, nos están preguntando dónde se pueden comprar los imanes.
Mira, los imanes se pueden comprar en todos sitios. La única cosa que te tienes que, yo te diría que si vas a comprarlos a una tienda, asegúrate que cuando pones un imán negativo en tu brazo, el músculo, si le aprietas, se baja. Y cuando pones un imán positivo en tu brazo, el músculo tiene que estar fuerte. Hay Saber. casas de imanes un montón, un montón. Te digo que hay unas que los hacen la polaridad al revés, que no es malo, simplemente que te tienes que acordar que los tienes que invertir, que donde pone positivo es negativo, donde pone negativo es positivo. Pero hasta esas casas se han dado cuenta y tienen unas pegatinas para ponerlo encima. ¿Eh? Y son muy buenas casas, ¿eh? Pero es que ellos no es que se equivoquen, es que ponen los imanes geomagnéticamente como el ejército. El Polo Norte está allí, ¿sabes? Y geográficamente está allí, no electromagnéticamente, está un poquito desplazado. Entonces hay casas en Barcelona, hay un montón. Nosotros hay unos muy bonitos de una casa que se llama Zellón, pero también hay que advertirle, oye, que los quiero para terapeuta, porque si no te dan unos imanes que tienen mucha fuerza, pero no te Sí. corrigen. Y los imanes tienen que estar para la cabeza, los ojos, la nariz, los oídos, 1500 gauss como máximo, no más. 1500. Sí, el occipital, el cerebro, porque nosotros trabajamos áreas del cerebro para esas cosas también. Pero para el resto del cuerpo, pues a partir de ahí, 2.500 hasta 5.000 está bien. Hay algunos que tienen 15.000, no pasa nada, pero hay que ir con cuidado, porque, ¿sabes? Un imán de Sí, hay que 15.000, si con lo pones en cuidado. un órgano, te puede. Mira, te voy a explicar una anécdota que ha sido muy interesante. Nos fuimos esta Semana Santa a Segovia y Ávila, ya lo sabes, y Loli tiene la rodilla, tiene el menisco roto. Entonces le costaba andar. ¿Qué hice? Llevarme cuatro imanes pequeñitos de chincheta y las cintas de tapping, aquellas de colorines. Y Sí. bueno, miramos aquí, 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 pum, le puse dos imanes. Esos días que ha estado ahí, que hemos estado ahí en la Semana Santa, 4 días, los ha llevado. ¿Cómo vas? Ay, mucho mejor, me canso, me molesta un poquito, pero muy bien, vale. Porque estamos, cuando uno va de vacaciones, está todo el día andando, no hay tiempo para descansar, ¿sabes? Entonces, cuando vino aquí y le quitamos, tenía las dos marcas del imán coloradas en la piel. Le había salido un hematoma, ¿eh? Oh, Porque lo había tenido demasiado tiempo. ¿Eh? El imán lo puse para que no se despegara con el sudor y todo eso encima de la piel. Y aprovecho para decir que se tiene que intercalar, poner algo encima de la piel, una banda que yo se la había puesto, pero después los cambiamos de posición y abrimos y los volvimos a meter. Lo normal es poner una cinta de tapping donde va a ir sí. el imán, encima poner el imán y poner encima otra cinta de tapping para que no te toque directamente a la piel, porque si no te la puede quemar. Ostras, Y mira, no es sabía. importante porque también te lo puedes poner en los ojos. Si es uno de baja intensidad, 1000 gauss, 800, 1000, hasta 1500 máximo. Tienes un orzuelo, te pones el imán y verás, se va solo. O sea que hay cosas que funcionan muy bien. Para De otras, maravilla. a ver, si uno tiene un órgano roto, hay que operar y hay que ir al médico y ya está, ¿sabes? Siempre hay que ir al médico, ¿eh? Aunque las terapias ayudan, cuando uno tiene un Sí. problema serio, tiene que ir al médico. Eso que no se nos olvide. Eso está clarísimo, pero además acompañarse de una terapia para Claro. saber por qué o para qué tiene ese problema físico que le está diciendo algo muy claro, que si solamente vas al médico te lo van a arreglar, pero Sí, no se sí. va a solucionar el tema, con No. lo cual va a pelear por otro lado. Sí, cada dolor viene por algo. Viene por algo. Hay que averiguar ese algo que es lo que es para intentar corregirlo en mi vida. Si no, lo voy a tener otra vez. Y si lo tengo otra vez, pues no voy a salir. Los dolores se hacen crónicos cuando yo no hago importancia a mi cuerpo. La fibromialgia y la fatiga crónica no deja de ser nada más que eso. Me duele aquí, va, eso no es nada. Me duele allá, no, venga, yo puedo. Y me voy cargando tiempo, tiempo, tiempo y después, claro, las fibras de mis músculos están doloridas, pero en cualquier persona. Y entonces no puedo, no tengo fuerza. Para eso, por ejemplo, los imanes ayudan mucho, ayudan mucho. Si la persona es capaz de cambiar, porque si no es capaz de cambiar, Claro, ahí estará le temporada ayudamos. bien y después volverá otra vez, ¿sabes? Ahí le ayudamos con alguna cosa. Y también muchas veces cuando nos vamos haciendo más mayores, mira, tengo el mismo dolor que tenía mi madre, mi padre, mi abuela. Eso es malísimo, Y empiezas a preguntar, ¿y qué haces igual que ellos? ¿Qué es lo claro. que no has resuelto exactamente igual que ellos?
pero tú tienes la oportunidad, porque en cierta manera tú estás copiando algo que hicieron ellos, tú tienes más facilidad para salir. O sea que cuando os ocurra eso, pensar en que hay que ir a ver un terapeuta que os ayude un poquito más a ver qué es lo que hay ahí escondido. Sí. Nosotros tenemos herencias, o sea, tenemos creencias heredadas de nuestros ¿sí? padres y otras aprendidas, hemos aprendido por la vida. Normalmente trabajamos las aprendidas. Ah, es que claro, de pequeña me hicieron daño y entonces me he vuelto muy introvertida, me cuesta abrirme y tal, y es igual. Pero las heredadas son importantes. Eso es lo que se trabaja en las constelaciones. Se ve de dónde viene la historia, el proceso. Y limpia allí lo que haya con los campos mórficos. Pero vuelve otra vez para aquí y mírale qué es lo que necesita esa niña para, o ese hombre para resolver esa historia. Porque si no, lo va a volver. Mira, un ejemplo. Nosotros, yo aprendí la técnica esta de osteopatía tibetana, que estoy enamorado de ella, hago muchísimas cosas, pero esa resuelve a todos los niveles también. ¿Pero por qué? Porque hay dos médicos que se dedican a trabajar eso, y son dos tíos que han estudiado muchísimo. Uno es Mario Fiori y otro es Fernando Malfitani. Entonces, con esa técnica de osteopatía tibetana, nos hemos dado cuenta que el cuerpo, cuando protesta, es que hay algo en su columna, que la columna no deja de ser nuestro eje de la vida, que no está bien, sea a nivel cervical, dorsal, lumbar, de caderas, de sacro, de coxis, de juanetes y de dedos gatillo, dedos en garra, todas esas cosas, esas plantas del pie que son pronadoras o supinadoras, o esos huecos en la zona plantar que hacen tanto daño, y que están planos o muy curvados, o esas rodillas por detrás, los popliteos que están súper estirados, ¿sabes? Que estoy compensando ahí en mi vida, que me hace que sea tan flexible hasta el extremo. Entonces eso tampoco no es bueno. Es bueno, y para eso esa técnica funciona muy bien. Justamente este Fernando Malfitani utiliza el biomagnetismo ¿sí? y los dedos para trabajar. ¡Ostras! ¿Como digitopuntura? Sí. Sí, sí, no, el biomagnetismo y los dedos para trabajar la columna. La columna, cada nervio, o sea, tienes que saber de anatomía, porque si no te pierdes. Pero si tú sabes que yo qué sé, que el tendón el supraespinoso es la C5, y si es el derecho, es la C5 a la derecha, que se te ha ido a la izquierda, pues lo que tienes que hacer es llevar la C5 a la derecha a su sitio. Y entonces se corrige solo. Y entonces tienes que darle algo para que no vuelva para allá. ¿Entiendes? Uh-huh. O un imán, o una flor, por eso. Dirás, esto de las flores, por ejemplo, tú sabes que yo estoy en una colla castellera voluntario, bueno, ¿sí? ahora por lo del COVID, ¿no? Pero tú sabes la cantidad de cosas que tenía que pedir permiso a los padres, no le puedes dar a un niño una flor de Bach si el padre no lo sabe. Oye, mira, tu hijo me sale eso, ¿quieres? ¿Y qué cosas? ¿Le vamos a tocar el cuello? Pues no le has tocado el cuello, sí, pero dale esto, verás cómo cambiará el tema de los estudios, porque la información de las vértebras con su cerebro no es buena. Porque hay dos vértebras de ahí, los pares craneales, que tienen mucha tensión. Esas cositas. Fernando Malfitani. Tiene un libro, pero resulta que está agotado desde hace un montón de años. ¿Eh? Y yo tuve la gran suerte, que antes hacíamos cursos en Barcelona de la técnica esa. Algunas personas, al principio, nosotros hacemos osteopatía tibetana, pero al principio eso salía, lo aprendimos como columna vitae. Un método columna vitae. Y en Barcelona habían dos compañeros que eran muy buenos para eso y lo seguirán siendo, claro. Sí, sí. Lorenzo, danos tu teléfono para que, y lo que sea, tus líneas, tu correo, para los que quieran hacer algo contigo. Mi página web es mi nombre, lorenzoarroyo.com, www y hasta .com o .es, las dos van. Y mi teléfono es 620-92-68-68. Y si no, si picas masajes Tarragona, kinesología Tarragona, osteopatía Tarragona, flores de Bach Tarragona, allí sales tú. Allí salgo. Ahora, yo no me fijo mucho ahora, pero antes salía mucho. Ahora ya no le presto tanta atención a eso de estar en las primeras filas, pero hubo una época que para posicionarte decían que tenías que, bueno, hacemos eso. Ya, esas historias. Sí. Una última pregunta, ¿se puede curar la fibromialgia con los imanes? Mira, con eso y con una gimnasia correctiva, reeducación postural global. Tenemos la experiencia de dos personas en la Asociación de Microgimnasia que ellas
se dieron por inútiles hace 20 años, cuando salió la fibromialgia, y han estado jubiladas todo ese tiempo. Y después de hacer gimnasia correctiva y buscar un terapeuta que le ayudara, pues bueno, la fibra estará ahí, porque eso no, pero ellas hacen vida normal. Y a veces decimos, vamos a la montaña a hacer los updates y todas esas cosas, y me joder, pues menos mal que tienes fibromialgia y fatiga crónica, porque si no, a ti no hay quien te pille en la montaña. Sí, ayuda a que se quite. Mira, la fibromialgia es dolor en la fibra muscular. Te digo, si la fibra muscular está tensa, relájala. Y si en algún sitio, si ese está tenso, mira, el inicio, la inserción tiene que estar débil, refuérzalo y ya está. Y vas trabajando así. Y después con lo de osteopatía, funcionamos muy bien a ese nivel, porque damos vida a cada vértebra de nuestra columna. Esa 31 vértebra que dan vida a todo nuestro cuerpo, en todas las dimensiones. Tú no puedes expresarte emocionalmente si tu columna está mal, porque esa expresión es o de los chakras, o de los meridianos, o de tu cerebro, o de tus emociones. ¿Y dónde está eso? En tu cuerpo. ¿Y qué es tu cuerpo? Tu columna vertebral. Es el eje de tu vida. Te guste o no te guste. Ahora, depende de lo que tú quieras conseguir, vas a tener unas cosas o vas a tener otra. Pero sí, sí, yo te diría, tenemos casos espectaculares de personas que están, por ejemplo, vienen a hacer microgimnasia y ellos dan clase de microgimnasia a la Asociación Española de Microgimnasia, de fatiga crónica o de fibromialgia. Y dan clase ellos mismos. O sea que sí, sí. Solo hay que a veces buscar la cosa adecuada. Por ejemplo, todo el mundo hace flores de Bach, ¿no? Mucha gente van y miran por internet, mira para esto. Pero jamás será como una profesional como tú, que además no solamente las trabajas, sino que las haces, las construyes. ¿Quién mejor que tú va a saber sus propiedades, ¿no? Pues a veces las personas hacen eso. Van y mira, un fin de semana he hecho un curso y ahora ven que te voy a hacer esto. Y no, hay gente que es muy honrada. Esta semana pasada vino una persona que me dijo, mira, vengo de parte de X, que es una alumna tuya, que ha dicho, mira, eso me supera, yo no puedo. La única persona que quizá te pueda ayudar es este señor, ¿no? Y eso me pareció muy honrado, porque yo también lo hago. Yo cuando me viene alguien me dice, pero tú esto me lo vas a quitar, mira, tú te tienes que operar sí o sí, ¿sabes? Puedes tardar más o menos, pero te tienes que operar. Si tienes algo roto, si tú tienes tu vesícula biliar y no has hecho, ¿sabes? Te han quitado el bazo. Tú tienes una carencia, tienes que intentar cuidarte o lo que sea, ¿no? Pero claro, es verdad que no todo el mundo tiene inquietudes para saber de las cosas que él lleva entre manos, ¿no? Yo siempre he sido muy inquieto y he tenido la suerte de estar 24 años en un centro médico con 3 médicos y 2 psicólogos cada día, y eso te da un bagaje importante. Y hace 20 años que estoy en una colla que todos son golpes, lesiones, tendinitis en el hombro, vaya, las caderas, y entonces, claro, si haces un promedio entre 350 y 500 cada año, por 20 años, pues mira, 10.000 personas. Tienes que ser muy torpe para no dar con el... ¿Sabes? ¿Qué es? Claro. Ay, Lorenzo, muchísimas gracias. Ha sido encantador. Ya llevamos una hora, ¿eh? Ya. Gracias a ti por invitarme y por aclarar estas cosas del biomagnetismo, que es una cosa muy sencilla, que lo tenemos alrededor nuestro muchas veces y que nos pueden ayudar a trabajar cosas de nuestro interior que nosotros no accedemos. Química de la sangre, ¿sabes? Todas esas cosas que hemos dicho. Muchas gracias por invitarme. Pero esas cosas que no se saben, y que lo bueno es poderlo exponer y saber pues lo que aquí vamos diciendo y dar esos trucos mágicos que son pequeñas cosas que nos pueden ayudar muchísimo en el día a día. Una cosa que hacía yo es que el aura, esos colores del aura que son similares a los del chakra y demás, ¿no? ¿Sí? Sobre todo después de hablar con Begoña la primera vez, después de hablar con ella y ver cómo trabajaba, me puse a mirar que nosotros habíamos hecho cursos para saber qué etapa de esas, físico, etérico, emocional, mental, qué cuerpo de esos está agujereado o no está, está desvirtuado. No hace falta que esté roto. A veces he tenido un impacto y ahí hay una V que se me ha quedado y necesito recuperarlo, ¿no? Begoña lo ve y te da un color, te da una frase, te da su terapia y te lo regula, ¿no? Pues nosotros hemos descubierto que siempre que hay una activación de las memorias de mi cuerpo, por lo que sea, eso también se distorsiona. Tenemos un modo para Laura, un modo para los
para los ángeles, por si lo que necesitas, a veces necesitas una ayuda que no eres tú, una ayuda divina. Claro. ¿Eh? Los ángeles o lo que sea, que aquí hemos hablado en el programa más allá en diferentes ocasiones. ¿Eh? Pero sí, está muy bien, muy interesante. Mira, otra vez, muchas gracias. Nos comenta María Pilar, dice, hay tantas terapias que uno no sabe qué elegir, pero todas son muy interesantes. Hay muchas sí. terapias, hay muchas, es verdad, sí. pero tú sientes dónde encajas. Sí. Yo en la página he intentado poner lo que nosotros trabajamos, y esa es la, te lo digo de corazón, que tú ya sabes, yo tengo una edad que ya trabajo porque me gusta y quiero ayudar, pero a Dios gracias no lo necesito. Y en la página tenemos las cosas que a mí me han funcionado siempre, a todo el mundo. Si ha venido un médico, un arquitecto, un pobre, ¿sabes? Una persona que hace ayuno. El otro día teníamos discusión con una persona que hace ayunos muy a menudo, ¿no? Le dije, pues te tienes que cuidar. No, porque es lo mejor y tal. Mira, los extremos son malos. Déjame que te miren los puntos Rayleigh. Vamos a ver cómo estás de vitamina. Y cuando vio, te das fuerza, es que no puedo, porque toco el punto de vitamina A, por ejemplo. Si toco el punto de vitamina A y el músculo se me va, me falta la vitamina A. Si toco el punto del hierro y el músculo se te va, es que te falta hierro. Pones un poco de hierro encima, ostras, y el músculo ya está fuerte. ¿Qué ha pasado ahí? O pones un imán positivo. Hay que cuidarse. Y nosotros lo que tenemos en la página es las técnicas que hemos visto de todas que funcionan mejor para nosotros, y que han estado testadas en un centro médico 24 años. Si no, no me hubieran aguantado, me hubieran pegado una patada en el culo y me hubieran sacado fuera. Pues eso, ya sabéis, aquí están estas terapias maravillosas que sabemos que funcionan porque lo sabemos, y que si queréis probarlas, está tanto Lorenzo como cualquiera de nosotros, los que estamos en Más Allá de las Ondas, abiertos para vosotros. He dicho al principio que si alguien tenía preguntas, que las dijeran, si querían que sacáramos las cartas, por aquella persona que me ha dicho hoy que si podía tener una respuesta. Sí. Pero bueno, veo que no hay preguntas, pues lo dejaremos aquí. Bueno, pues saca tú una carta para nosotros y venga, ya está. Vamos a sacar una cartita de las flores de Bach. Solo tengo las de Bach, que por cierto hay muchos más elixires que no son solo los de Bach. Ya. Y para trabajar con cosas del pasado, Lorenzo, tenemos el Nazareno, que es increíble porque te lleva a lugares de muy pasado. Tenemos que hablar más tú y yo, tenemos que hablar más tú y yo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo te dije, quiero información porque yo soy un poquito coco, ¿sabes? Empecé estudiando ingeniería y yo soy un poquito coco, necesito saberlo de memoria, leerlo para que se me quede en mi cabeza y lo pueda expresar. Venga, vamos allá. Venga, va. Vamos a sacar una cartita. Venga. Pero las cartas siempre tienen que tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de que saquemos la carta? El propósito es que nos vaya muy bien para nosotros dos, ¿no? La que nos vaya bien para los dos. Para los dos, ¿eh? Venga, a ver qué nos dice. A ver qué nos dice la carta. Ahí va. En el flow chakras. Con lo cual nos está diciendo que tenemos que hacer bien la pregunta a nivel energético. ¿Qué? Centrémonos un poco. A ver, venga. Un propósito. Bueno, a nivel energético, pues eso, Nez. Antes te decía, a veces me cuestiono si debo seguir haciendo terapias o pasar a la retaguardia y ya está, ¿sabes? Mira, la que ha salido, tú estabas hablando y yo he sacado la carta porque todo se une. Y ha salido el brezo. Tú has dicho, he de salir o estar en la retaguardia, y esta te dice, sal, no te quedes en ti, sal al mundo, no te lo guardes para ti, tienes que salir para afuera, para el mundo. Esta es el brezo. Y sí que tengo una pregunta, Lorenzo. Venga, dime. Me dicen, pero para las cartas. Necesito sanar para poder perder peso. Vamos a ver qué carta le sale. Vamos a ver qué carta le sale. El consejo, mira. Genial, me encanta. El heder, el brezo. Brezo. El brezo, el estado emocional, hace que tú tengas ansiedad total. Que comas, que no puedas parar, que de alguna manera no solamente es comer alimentos, sino todo, porque hay una necesidad de llenar los vacíos. Claro, los vacíos. Llenar. Esta sería una de los elixires que nos ayudaría a llenar esos vacíos de los que hablábamos antes. Entonces, y además hay una carta, una flor de Bach para el hígado que ahora no me viene a la cabeza. Sí, el sauce. El sauce, vale. Principalmente porque son las emociones que están estancadas, claro. Y emociones de rabia y de rencor que están ahí estancadas.
Mira, se han animado. Vamos a contestar alguna otra, ¿has Muy visto? bien. A ver, a ver. Me gustaría preguntarte si a mi hermano y mi hermana les va mejor la salud. Les duele la espalda. Hombre, dice que les duele la espalda. Y me parece que saliendo del manzano silvestre debe haber algún tóxico. Puede ser que si tú estás intoxicado, te duela la espalda, Claro, Lorenzo. claro, claro. Y depende, si estás intoxicado, mira que el hígado, su ramificación está en la D4, en la D4, D5 y D6. Ajá. Entonces, las dorsales tienen que molestar. Las Entonces, dorsales. Pues. y también eso que decimos de la puñalada trapera, ¿te acuerdas que nos decía el otro día? O sea, cuando yo he recibido en la vida más de una puñalada, algo que me han hecho daño, consciente o inconscientemente, eso se queda en mi parte alta de las dorsales, debajo de. Ajá. Entre los omóplatos, ¿sabes? Y un poquito por debajo. El dolor ese que a veces es hasta quemazón. Claro, como si Quemazón, exacto, tuvieran. ese es. Otra pregunta, Ana, sobre el amor y mis guías, me dicen. Uy, ya empezamos con amores. Pues para ti, Hanna Flores, Elepta Remey, sobre el amor, ámate más a ti misma, porque esta es la del rescate. Ámate tú más a ti misma, es lo más importante. Si te amas Rescátate a tú, ti, rescátate a ti y así podrás rescatar lo que quieras. por eso. Bueno, y aquí lo dejamos ya. Sacamos una para ti, para mí. Otra, otra, Vale, otra, otra. Para los genial. dos. Mira, otra vez. Lo siento, pero es esta. Abrámonos a la vida. No nos quedemos dentro. Tenemos Vale, que salir porque sí. está llena y es abundante para todos. Mira, yo te voy a hacer un regalo también. Tú que siempre Venga, estás sí. cuidándonos a todos, te voy a pasar unas imágenes de cartas por aquí y tú me Sí. dices la que más te llena, ¿eh? Venga, vale. ¿Vale? Venga, ok. Venga. Si no te llena ninguna, ninguna. Ay, me encanta esta. Bueno, Esta es el. tú de todas, esa es la uno. Vale. La dos. Vale. La tres. Vale. La cuatro. Ok. La 5. Cinco, cinco. Vale. La 6. La 7. La 8. Y la 9. Oh, la 6 y la 9. Dime, 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 dime. La 9 y la 6, a ver, 9, 8, 7 y la 6. ¿La 6 era esta? ¿Sí? Sí, esta, mira. Uy, esa. Espera que me voy a poner las gafitas porque si no, no. Dice, geometría sagrada plateada con destellos lila. Nivel de sanación, el alma. Ayuda a Oh. cuidar mi alma. ¿Sabes? Cualidad, ayuda a limpiar los registros de dolor y sufrimientos que lleva el alma y disuelve los bloqueos generados por las vidas pasadas, deshace los efectos de los choques traumáticos en el alma. Instaura pureza cristalina, brillante del alma sanadora, recupera los registros de integridad, armonía, belleza, felicidad, originales del alma. Y ya no te explico más, te voy a leer la otra, esta de Vale. aquí, una es para el alma y el otro, esta me encanta, dice geometría sagrada dorada. Nivel de sanación, cuerpo divino. El cuerpo Oh. divino es el último cuerpo que nosotros tenemos antes de conectarnos con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con los arcángeles, con todo eso. Dice, cualidad, disuelve los núcleos de limitación de la capacidad de creación y de grandeza. O sea que si tienes algún núcleo de limitación en tu vida, lo limpia. Dice, cualidad, instaura la sincronización con lo divino, las cualidades eternales del arquetipo divino y restaura en nosotros la memoria de luz de nuestra perfección original y holográfica. Lugar, reinstaura las cualidades espirituales y activa los códigos de luz de los espacios para que haya una conexión clara con el espíritu. Muy Yo la bonita. quiero, yo la quiero. Esto es geometría sagrada. Esto es geometría ¿Dónde sagrada. se puede encontrar esta maravilla de cartas? Esas se pueden comprar al Alberto, pero bueno, tú eres tú y si tú las quieres, haremos lo Hombre. imposible porque las tengas. Si esas dos te han gustado, te hago una foto y te las envío por WhatsApp. Sí, por favor. Y entonces puedo trabajar con ellas para trabajar todo eso que me has dicho, ¿verdad?
Muy bien, claro que sí. Lo Estupendo. importante es ver la geometría sagrada, verla ¿Sí? y leer lo que pone. Vale. Es interesante que tú la veas y por detrás el otro vaya leyendo. O la leas o te la grabes y entonces la ves y le das al móvil para que te lo diga. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Lorenzo. Ya yo Gracias sabía a que ti, esto Reina, es por darme maravilloso hablar esta contigo. oportunidad de hablar y explicar un poquito lo del biomagnetismo, que me encanta y que ayuda mucho a la gente. Me gustaría que mucha gente hiciera un poquito más de eso. Ahora, en estos momentos, que tenemos muy mala la circulación y otras cosas, la respiración, todo eso. Te vuelvo a repetir que no es porque es una lástima que estemos sufriendo en esta vida y teniendo golpes en nuestra alma y en nuestros cuerpos sutiles, cuando nosotros podemos salir de ahí. Sí, Muchas señor. gracias y nos vemos. Lorenzo, si Dime. hacemos en algún momento dado algún encuentro con público, un tallercito chiquitito de imanes para esas cosas pequeñas, esos Sí, golpes, irá de maravilla. me Y con las encantaría. flores. Si hacemos ese tallercito, ese encuentro, me Sí. encantaría, porque cuando uno habla, a veces la gente puede pensar, sí, mira, pero Lo ve. cuando voy a la colla, que allí son muy brutos y muy sensibles, yo siempre, una demostración, Llorenç, haznos una demostración, venga, el tío más fuerte de la colla, el tío más débil de la colla, el tío más pequeño, el niño más pequeñito. Y el más incrédulo, ese que no se cree nada. Y si al más fuerte le demuestras que no está tan fuerte, cuando pones, si al incrédulo le haces ver que puede creer porque las cosas son así, porque se lo demuestras, lo tienes todo convencido, Sí, señor. ¿sabes? Y a mí me dicen allí eso, unos me dicen el Bruixot y otros me dicen, ¿sabes qué? Son Asterix, Obelix y el Druida, ¿no? Pues ahí algunos me dicen el Exacto. Druida. Por eso, porque dice que hago inventos y no, la verdad es que es la experiencia de la vida como tú con las flores. ¿Hacemos magia? Sí, a nuestro nivel, ¿sabes? Es magia para la persona que no sabe. Para la persona que sabe, pues ya no es tanta magia. Exacto. Muchas gracias Muchas otra vez gracias y nos a vemos, ti. ¿vale? Y a todos los que nos han visto esta noche y nos acaban de acompañar. Gracias y hasta dentro de 15 días. Hasta luego. Hasta luego.